Luego de un largo rastreo nocturno en una vieja casona en Tabio, Cundinamarca, donde supuestamente habita un espíritu, un equipo bogotano de cazafantasmas analiza por fin los resultados. La pregunta es, ¿sus grabadoras y sus cámaras captaron por fin una prueba contundente del más allá? Los investigadores en Bogotá despiertan con una sensacional noticia. Iniciamos esta franja informativa con un caso que llama la atención en un amplio sector de Bogotá. Miren esta imagen. Este extraño fenómeno sucede en una calle del norte de Bogotá. Aún no se sabe si se trata de una aparición o de un fantasma, pero la sorprendente situación llama la atención de los vecinos. Es investigada por expertos y sacerdotes que conocen estas imágenes. Para muchos vecinos del barrio Lisboa, en el norte de Bogotá, esta mujer que desaparece al mismo tiempo de tres cámaras de seguridad es un fantasma. La noticia inquieta a los investigadores paranormales. Este edificio tiene tres cámaras. Aquí hay una segunda cámara que toma la señora cuando pasa exactamente al frente de la cámara, y es donde se ve más nítida la imagen. Consultamos a Álvaro Mejía, sacerdote católico y profesor universitario de teología, y quien fue el primero en conocer este espeluznante video del supuesto ente. Yo ante estos fenómenos era una persona muy escéptica. Siempre le buscaba una explicación racional a las cosas. Pero después de ver el video, sabiendo de la seriedad de las personas que me trajeron a que viera el video, yo lo único que puedo decir es que doy fe de que allí no hay un montaje. ¿Es serio que un sacerdote crea en espantos, fantasmas o espíritus errantes? Yo, como hombre de fe, creo en una vida más allá de esta vida. He sido escéptico como en este tipo de fenómenos paranormales, pero lo que yo puedo decir a partir de esta grabación es que allí hay algo extraño. También consultamos a los investigadores paranormales. Los encontramos dudosos frente al revuelo que el video había generado. Deciden entonces emprender una investigación. Creo que son tres cámaras de seguridad las que captaron el fantasma. Entonces sería bueno analizarlo, mirar a ver esto del área, porque pues sabemos que es un área que es bastante antigua, ¿no? En la calle donde ocurrió la supuesta aparición, los espera el sacerdote Álvaro Mejía. Toca con las varas de radiestesia hacer una medición. Sí, acá para allá. Las varas de radiestesia empiezan a registrar actividad en el lugar. Acá tengo todavía oscilando la mano izquierda. Me está presentando que se está moviendo detrás de mí. Y la mano derecha, que no le gusta mucho la presencia de nosotros acá. Cada espacio de la calle por donde transitó el supuesto espíritu es rastreado con los equipos. Hasta el momento normal. No hay nada, nada normal. Como en todas las investigaciones, deciden hacer una comunicación, esta vez con la caja espectral, un aparato que escanea frecuencias de emisoras y que, según ellos, provee respuestas. Bueno, en este momento se abre el portal interdimensional, sesión psicofónica en el norte de Bogotá, en búsqueda de la prueba de la entidad que salió por esta cuadra. La mujer que pasó por estas cámaras en el edificio salió de acá. Creo que hubo un no. ¿Quién se encuentra dentro de esta casa? Revela tu nombre. José. ¿Lo escucharon? José. José, ¿conoces alguna mujer de falda y cabello negro que pasó ante las cámaras por acá días anteriores? Responde, José. Por lo pronto, pues, nos confirma la entidad o espíritu que la mujer no salió de acá. Son las 2 de la mañana y la investigación ha terminado.
Hicimos trabajo de audio, de video y de fotografía que toca analizar cuidadosamente en el laboratorio para lograr una conclusión definitiva. Al igual que el análisis del video es fundamental para dar su veracidad o definitivamente negar que aquí ocurrió algo. Muy temprano se reúnen en el laboratorio de análisis de resultados. Los cazafantasmas clasifican el material captado en la casona de Tabio. Hay unas que son muy suaves. Captan unas frases en una de las psicofonías. Esa segunda que identifique dice sáltame a ojo. Sáltame a ojo. Bien, me va a colocar el oído. Todas esas que más. Sáltame a ojo. Sáltame a ojo. De todas formas, ¿ustedes me ayudan a diferenciar en caso tal de que se filtre alguna voz de nosotros? Sí, obvio. Poco a poco van apareciendo ruidos con voces extrañas que ellos atribuyen a presencias de entes. Esta dice, yo me morí. Ahí va. Sí, yo me morí. Ahí está. Y de repente, identifican un nombre. Creo que también hice la pregunta y responde a la entidad. Revela tu nombre. Ahí eran tres. Sí. Sí. Tres respuestas. Mari. El primero dice no. Mari. Que los dos primeros dicen no, no quieren revelar su nombre. Y el tercero dice Mari. Revela tu nombre. Después, un mensaje desesperado. Dice, yo no maté, o yo lo maté. Vamos a ver ustedes qué dicen. Yo me maté. Yo me maté. Ahí está. Yo me maté. Es el momento de analizar el supuesto fantasma del barrio Lisboa, en Bogotá. Yo he tenido en cuenta, mirando un poco el video, con detenimiento que es muy sólida la imagen. Es demasiado sólida para hacer, además de que genera una sombra antes de llegar. Es sólido y el ectoplasma, o por lo general las apariciones, no generan esa solidez. Y si la genera traslúcida, no la genera sólida. Se encontraron psicofonías de ambiente, sin necesidad de preguntar, en la cual nos dicen que, pues de una u otra forma, ese material o eso que se presentó es algo falso, dicho pues, por las entidades. ¿Unas entidades que responden por la presencia de otros supuestos fantasmas? Va la pregunta que yo le hice. ¿La mujer que pasó por estas cámaras en el edificio salió de acá? Esta es la respuesta. Correcto. De una mujer. El veredicto de los cazafantasmas es que el de Lisboa no era una aparición del más allá. Lo que puedo decir como sacerdote y como teólogo es allí sucedió algo extraordinario con esta persona. Habrá que buscar una explicación de lo sucedido. El trabajo pendiente de este equipo no puede ser otro. Ayudamos a estas personas de la mejor manera posible y no solamente a las personas para que este espíritu que los esté molestando se vaya, sino también llevar a estas entidades a una luz. Y que logren decir adiós para siempre. Crónicas RCN llevó las psicofonías o mensajes ocultos de los supuestos entes a Jorge Luque, ingeniero de sonido y profesor universitario, para someterlos a un análisis minucioso. Vamos a abrir el software en el cual yo trabajo, se llama Pro Tools, y pues vamos a cargar cada una de las pistas canal a canal, las vamos a poner en solo pues para escucharlas por independiente. Revela tu nombre. Yo escucho más cosas como obturaciones, como frecuencias de radioteléfono. Y que pueden ir y venir. Yo no le veo más cosas ahí como de fondo. Una a una es analizada a través de un software especializado. Cada quien escucha lo que quiere oír, definitivamente. Sí. En estos casos particulares, pues yo lo que escucho es ruido. Es ruido de calle, es ruido de ambiente y muchas cosas pueden pasar. Y es muy chévere que
que hayan personas que no nos crean, porque el trabajo de nosotros como parapsicólogos es ese, día tras día, tratar de llevarle mensaje a las personas para que ellos en el transcurso de sus vidas tengan la oportunidad en algún momento de darse cuenta que esto es una realidad. Fantasmas que los hombres arrastran desde que se cuestionan por el misterio de la vida y de la muerte. Los fantasmas existen desde que se hizo la primera pintura. Una pintura, una fotografía, cine, son compendios de fantasmas. Juan Camilo Salazar es sociólogo y decano de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Hay un fantasma bueno y hay un fantasma malo. El fantasma bueno basta con sacar nuestras billeteras. La mayoría llevamos un fantasma de nuestro ser querido, de nuestros seres queridos. Entonces uno saca y ve la foto. Por el otro lado está como ese fantasma malo, el que asusta. La sociedad crea mitos, crea leyendas, crea relatos que son para cuidarnos. Y al parecer, los colombianos son una sociedad que ha convivido desde siempre con estas supuestas apariciones. En 2005, este edificio del antiguo Seguro Social fue noticia no por su descalabro y liquidación, sino además por un espectro llamado La Mona. Y allí, cómo no, estuvo Carlos Trejo, que llegó de México, dispuesto a rastrear la insólita presencia. Aparece en este sector, ella caminaba en esta parte, ella no se movía de esto. Y subieron los vigilantes y ellos los ve uno en la televisión que se están moviendo en las grabaciones que hay, y el vigilante desde abajo por el radio teléfono les informa que ahí detrás de él está la persona, pero no la ve. El que sube no la ve, y después sube el supervisor y tampoco ve la persona. Pero en las grabaciones sí está, una persona que estaba vestido de negro, parecía una señora, ¿no?, bajita. Si el fenómeno se está dando entre las 12 y 12, 3, 4, 5 de la mañana, la Mona va a tener una visita inesperada dentro de su territorio que somos nosotros. Trejo, con sus equipos, intenta desentrañar el supuesto espíritu errante. La verdad es que no sabemos, muchos dicen que era una funcionaria que se murió, que se ahorcó, que mil cosas, pero la verdad no sabemos ni de quién se trata ni nada de eso. Como en cada investigación, la noche y el silencio son sus mejores aliados para este trabajo. Entonces toda la noche nos pasaremos buscando muros y buscando fantasmas. Pero después de 6 horas de intensa búsqueda, parece que este no fue el día de suerte. Pero eso también ya me preocupa, porque el ser que pudiera estar ahí no es malo. Pudo haber muerto en alguna condición dramática y entonces, pues de alguna forma, se está manifestando. Poco a poco, estas apariciones y su gestión sobre celajes del más allá han ido creciendo, tanto que este pintoresco mundo tiene un programa de radio. Es absurdo pensar que estamos solos. Daniel Tres Palacios conduce un espacio paranormal en la emisora La Mega de RCN Radio. Aquí estamos en el cartel de La Mega. Feliz noche para cada uno de ustedes que se conecta con nosotros a través de su radio. Tienen una sintonía arrolladora entre los trasnochadores y curiosos de temas de ultratumba. Acá la gente todavía le tiene mucho miedo a este tema. Para nosotros es muy difícil hacer investigaciones paranormales porque la gente lo rechaza, ¿no? Le tiene pavor a ese tema todavía. Pero una noche de agosto de 2010, Daniel Tres Palacios se convirtió en un testigo de un hecho excepcional en la misma cabina. Estábamos hablando, Héctor y yo precisamente, y se filtró la voz de una niña, lo que uno llamaría una psicofonía, unos lamentos, un grito desesperante. Y a mí se me ocurrió en vivo en ese momento decir, venga, yo he visto que los expertos en el tema y todo siempre ponen los audios y los ponen al revés. Y de pronto dice algo. Efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Era la voz de una niña que cuando uno lo volteaba se oía perfectamente pidiéndole ayuda a su abuelita diciendo que ella murió. Esta es la psicofonía que los asustó. Abuelita. ¡Aló! ¡Abuelita! Invitamos expertos que nos ayudaron en ese momento a solucionar eso y a saber qué era lo que pasaba. Ellos concluyeron que era una niña que había muerto en este sector, en este barrio, quemada. Fue tan fuerte esa historia que la gente empezó a hablar de esto y obviamente a decir eso es mentira, eso es verdad, eso tratan de jugar con esto para atraer a la audiencia. Yo siempre he dicho, yo con esto no juego, lo que pasa es de verdad. ¿Verdad o mentira?
Lo cierto es que estos cazadores de fantasmas colombianos y mexicanos, mañana cuando caiga la noche, seguirán buscando entidades, esas que, según ellos, están frente a nuestros ojos, a nuestro lado, junto a nuestra silla, buscando un descanso eterno. ¡Niña! Desde este olvidado cementerio de trenes, despido este inquietante viaje por el mundo de las sombras que tanto asusta y de sus extravagantes rastreadores. Los espero en un próximo Crónicas RCN, donde están las buenas historias. Hasta pronto.